Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo soltero, julio 2017. Presado por los cielos, certificado por la condescendencia, 10 de basto y caballo de copa. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos los signos en el amor soltero. Para julio 2017, solo en casa 3, la soledad no será un obstáculo para soñar con el amor. Sol conjunción Marte, una ruptura significa la oportunidad para levantarte nuevamente. Sol oposición Plutón, el amor emergerá como una flor que al elevarse a los cielos llegan los cuervos, pero no logran deshojarla porque está destinada a brillar en lo alto. Ahora sí, Virgo, vamos a prepararnos para recibir el mensaje para nuestro signo. Vamos a ver qué designios nos traen los cielos. ¡Ay, mira qué bonito! Los cielos hablan de corona de rosas para nuestro cuello. Así, parábola, así como aquel que recibe directamente de la mano celestial, la mano de Dios, pues, una corona con hojas de laureles y rosas, muy parecida a lo que es en la carta de tarot, la carta del mundo, y la recibe en su cuello, ¿ok? Así tú podrás recibir corona celestial para crecerte en el amor. ¿Qué significa crecerte en el amor? Así como la carta de la condescendencia, ese hombre que se ha crecido, que está verdaderamente inmenso en el amor. ¿Qué significa crecerte en el amor? Que podrás expresar tu mejor fragancia, tu mejor olor, tu mejor sentimiento, tu mejor sentido de la alegría a tu entorno, para hacer que tu entorno florezca. Esto significa lo siguiente: te podrás sentir, Virgo, con deseo, por ejemplo, de llevarle un plato de comida a un vecino, ¿vale? Y entonces no es para enamorar la esposa del vecino, sino es simplemente algo que nació de ti, y de repente allí está una mujer que observa tu gesto y se enciende la llama del amor en ella hacia ti. Y tu intención era congraciarte o compartir positivamente con tu vecino, pero resulta ser que como consecuencia lógica de que has dado amor, recibes amor. Por lo tanto, llega la corona de laureles y de rosas de amor a tu cuello. Es decir, te consagras en el amor. Qué bonito, ¿no? Ahora bien, llega una etapa en tu vida de purificación, en donde, parábola para ti, Virgo, escucha la siguiente parábola, qué bonita. Así como aquel que camina en medio de un río, mientras su pensamiento se eleva a los cielos y los peces rondan por los pies de aquel, así tú podrás caminar en medio del amor. Mientras estás inspirado en el amor, esto es, podrás encontrar personas en tu entorno que te parecerán o que sean verdaderamente ideales para ti en el amor. Que estés a un paso de unir tu mano, a un paso de unir tu mano con esa persona en el amor. Ese paso te lo trae este caballo de copa al revés. ¿Por qué está al revés el caballo de copa? Te explico por qué está al revés. Porque el caballo de copa nos invita a avanzar, y estás a un paso significa que depende de ti ese paso, para que esa corona de laureles sea doble, es decir, la tuya y la de tu pareja. Y esa corona de laureles brille más con un beso, que los una con un beso. Ahora escúchame lo siguiente. Será una etapa muy buena para estudiar, para perfeccionarte a nivel personal, porque también encontrarás ciertas adversidades, sobre todo críticas, que vienen marcadas por el 10 de basto. Críticas a nivel familiar de que no has progresado, que no has avanzado en el amor. Críticas, críticas y más críticas. Bombas, o digamos minas, o digamos trampas en el camino. Personas que no desean nada bueno para ti, y que desean verte caer, y que desean verte arrodillado. Eso te lo trae el 10 de basto. Por lo tanto, se te invita a la oración con el Espíritu Santo. Hoy, Virgo,
Somos invitados a realizar oración en el Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que sea el Espíritu Santo el que nos eleve de esa carta de arrodillamiento que está allí. Arrodillamiento marcado por un puñal. ¿Sabes dónde está el Espíritu Santo? En esta flor que recibirás. Ahí está representado el Espíritu Santo. Pero será en oración que lo encontrarás. Más allá de estas espinas, el 10 de basto. Hay que resaltar el Espíritu Santo que llega por intermediación de la luz de los cielos y está expresada en la carta de la condescendencia a través de esa rosa que recibe aquel que está arrodillado. Es decir, aquel que ha sido víctima del señalamiento, aquel que ha sido víctima de la desgracia o aquel que ha sufrido la herida a nivel personal y ha sido arrodillado para que sangre lentamente. Pues más allá de ese sangrar está la flor del Espíritu Santo que debe llegar a tu vida para bendecirte en unción celestial desde tu mente hasta tus pies. ¿Qué te parece? Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.